Tenemos información bastante relevante, y es que ya sabemos cuál va a ser la primera mitad de la versión 3.2 gracias al filtrador Uncle Lou. Al parecer, nada más comenzar la 3.2 llegará Nahida Arcontedendro. Va a estar en la primera mitad junto con Layla, la nueva 4 estrellas crío, pero también va a estar Yoimiya como Banner Dual y como personaje Rerón. Esto es súper extraño si contemplamos que Yoimiya estuvo en la 2.8, aunque yo ya les había mencionado de que había rumores de que regresaría. Lo bueno es que Layla estará en este Banner Dual, así que tires por quien tires, podrías conseguir a Layla. A mí me preocupa no lograr conseguir las protogemas suficientes, pues quienes estuvieron en mi directo pasado saben que me quedé sin protogemas por conseguir a Sino. Creo que ya no tiraré por Nilou, definitivamente Nilou acaba de ser sentenciada y su banner va a ser súper skipeado al nivel de Yoimiya en la versión 2.0, para quienes recuerden en ese entonces. Mientras que Yoimiya, bueno, poca gente creo que tirará por ella teniendo a Nahida al lado, pero al ser un banner dual, aparecerá igual en los primeros puestos. Lo que sí me parece bastante atractivo es el banner de armas. Va a estar el arco agitador del relámpago, el arco de Yoimiya y el catalizador de Kusanagi, así que por cualquiera de los dos casos, está bien. Me parecen buenas armas y creo que tiraré al banner de armas, considerando que ya se reseteó el por 2. Ya me había gastado el por 2 en todos los packs de cristales, así que puede que me compre cristales. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Te gusta la idea de que regrese Yoimiya y que esté con el Arconte dentro? Déjame tu opinión abajo en los comentarios.